Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia a este seminario, uno de los seminarios enmarcados dentro de nuestro programa para la hostelería, la puesta a punto de tu negocio para una óptima reapertura. Llevamos ya unas cuantas sesiones y cada día estamos tocando un tema diferente. Este taller de hoy va a ser una segunda parte, por decirlo de esta manera, un poco una continuación del que tuvimos el lunes con Miriam. Ella misma nos comentó que bueno, dentro de los aspectos de la materia económica, pues se iba a partir, ¿no? Se iba a dividir en dos bloques este temario, y ella se encargaba de una parte y Luis Serrano, que ahora lo presentaré, se encargará de la siguiente. Antes de nada, además de agradeceros a todos vuestra asistencia a estos seminarios incondicionalmente, siempre agradezco, bueno, pues a Heraldo de Aragón, a Gobierno de Aragón y a Horeca Aragón por su participación y colaboración en estos talleres. Desde las Cámaras de Aragón, bueno, pues intentamos trabajar en aquellas líneas de formación que creemos que para los sectores que estáis ahora otra vez volviendo a retomar la actividad empresarial, pues os pueda ser de ayuda. Gracias a Hostelería también por estos seminarios, por proporcionarnos en esta ocasión estos magníficos ponentes, y no me quiero extender más. Ahora, al principio, avisaros como siempre de que durante la ponencia pues nos silenciaremos y permaneceremos ahí un poquito en segundo plano, aunque siempre pendientes, para dejar todo el protagonismo a nuestro profesor. Y yo iré recopilando las preguntas y respuestas que vayáis llevando a cabo durante toda la jornada. Os animo a preguntar, porque luego a lo mejor en este momento no caemos en algunas cosas, y después, cuando seguramente estéis en casa, diréis: ayuda, ¿por qué no he preguntado esto o lo otro? Bueno, pues os animamos a preguntar, porque para eso los tenemos aquí a ellos, para abusar de ellos hoy un poquillo y que nos puedan ayudar a resolver las dudas que tengamos. Bueno, Luis, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ti por participar con nosotros hoy. Como le decía el otro día a Miriam, nos toca una parte quizás la más durilla, ¿no? Y ella me decía: sí, es cierto, digo, porque todo el tema económico, para los que somos de letras, bueno, ya el tema económico se nos va un poco de las manos, pero sí es cierto que al final es una materia muy importante y elemental en cualquier gestión empresarial y en esta, yo creo que en Es todas. así. Bueno, Luis es economista, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene un máster en Derecho Tributario, así que está formado en el área económica totalmente. Su experiencia profesional se desarrolla también ahora, entre otras cosas, en APS Hostelería, donde es el responsable del área financiero y fiscal. Su formación, como os comentaba, gira en torno a la economía, a los números, a lo que yo digo que resulta complicado hasta que yo creo que te adentras en ellos y ves toda la complejidad que tienen, pero a la vez, pues el conocer, para los que no estamos formados en vuestra materia, el conocer toda esta temática es importante, porque al final no vamos a convertirnos en expertos, pero yo creo que al final tenemos que controlar todos un poco, pues unos mínimos, ¿no? De gestión de tu empresa y del tema económico financiero, de cómo funciona, aunque seguramente nos puedan echar alguna mano los profesionales como vosotros. Pues bueno, está muy bien, creo, para los profesionales del sector de la restauración en esta ocasión, pues que puedan controlar más de toda esta materia. Así que, bueno, Luis, te dejo todo para ti, ¿vale? Ya sabes, luego iré apareciendo. Yo siempre digo, soy como el guardián, a veces cuando aparezco desaparezco, pero estoy ahí pendiente de todo. Si necesitas cualquier cosa durante la sesión, no tiene más que pedirla, y la pantalla para ti. Gracias y Vale, bienvenido. de acuerdo. Bueno, yo también quiero daros las gracias a la Cámara de Comercio de Aragón, de Zaragoza, al Ayuntamiento, a los asistentes, a todos, pues bueno, daros las gracias de permitirnos esta webinar. Voy a compartir mi pantalla. Ver. Bien. Muy aquí. Perdona que me estoy configurando esto para que no nos moleste. Bueno, yo vengo a hablaros en esta webinar de la parte económica de un negocio y qué podemos hacer si nuestro negocio no consigue arrancar. Seguimos teniendo pérdidas, ¿qué salidas tenemos? Vamos a empezar viendo lo que es un balance de situación, algo muy, muy sencillito. ¿Vale?
aquí vemos un balance de situación que está compuesto principalmente de dos grandes partidas, que es el activo y el pasivo. El activo podríamos decir que es lo que tengo y el pasivo es lo que debo. Bueno, pues en la parte del activo no corriente, el activo fijo de la empresa, el que no está en circulación, no tiene una gran capacidad de convertirse en líquido, a esas partidas se les llama activo no corriente. Aquí vemos que tiene pues, unas construcciones de 60.000 euros, que no es un terreno, ojo, no es lo mismo que un terreno. Una construcción de 60.000 euros es un local que yo alquilé e hice una reforma y me gasté 60.000 euros. Pues ahí va, 60.000. Luego tenemos también 30.000 de maquinaria. Pues bueno, compré un horno, unas cámaras, un horno, unas cámaras, maquinaria en general, fogones, extractor, campanas de extractoras, etc. Utillaje, pues todo el utillaje propio de la restauración, que lo sabéis mejor que yo. Mobiliario, lo mismo, mesas, sillas, todo lo que es el mobiliario. Luego unos equipos informáticos, que normalmente se refleja el TPV, otro inmovilizado material que podría ser, por ejemplo, nuestra marca, y todo eso suma 108.200 euros. Ese es el activo no corriente material que tiene mi empresa, 108.200 euros. Luego pasamos dentro del activo no corriente al inmaterial, que son concesiones administrativas. Bueno, tengo una concesión de una terraza o de poner un chiringuito que está valorado en 12.000. Pues ahí, en el activo no corriente inmaterial. Luego unos derechos de traspaso. Bueno, pues cuando llegué al local, además de gastarme los 60.000 euros adecuándolo al restaurante que yo quería, tuve que pagar 35.000 euros de traspaso al señor que había. Pues bueno, ahí están puestos, sí. Y luego la aplicación informática, el TPV. Todo esto suma 48.300 euros y nuestro activo no corriente, que está compuesto de la partida del material y del inmaterial, suman 156.500 euros. Ahora pasamos al activo corriente. El activo corriente es el que puedo capitalizar, el que puedo hacer líquido con gran facilidad, por ejemplo. Las existencias. Si yo tengo 12.000 euros en vino, en cervezas, en carne, pues teniendo un restaurante es muy fácil que lo capitalice. Simplemente tengo que abrir la puerta del restaurante y que entren clientes. Pues esto lo tenemos ahí en el activo corriente, 12.000 euros. Luego vamos al activo realizable, que se puede también convertir en efectivo. Los clientes, pues hombre, tengo una reserva de una mesa, un tío me debe 3.000 euros, o es una boda que le quedan por pagar 3.000 euros. Hombre, pues eso es convertible en líquido con gran facilidad, únicamente te tendría que abonar la factura pendiente o la parte de la factura pendiente. Luego tengo unos clientes, unos deudores, unas deudas que tengo que cobrar, y ya tendría que trabajar un poquito más, ver qué medios tenemos de cobro para estos. Y tenemos también efectos a cobrar, pues por ejemplo, un talón de 600 euros que tengo que ingresar en la cuenta. Todo esto, que es el activo corriente realizable, suma 5.600 euros. Y luego tengo en disponible, es decir, que lo puedo utilizar ya, que lo tengo ahora mismo, tengo en la caja, en el cajón de mi restaurante, 3.600 euros. Y luego en las cuentas corrientes, una suma de 8.000 euros, pues muy bien. Todo esto suma 11.600 euros. Total activo corriente, pues sumamos los 12.000 de las existencias, los 5.600 del realizable y los 11.600 del disponible y suman 29.200. Ahora sumo las dos partidas, activo no corriente y activo corriente. Total, 185.700 euros. Ahora voy al pasivo. Tengo un capital social de 90.000 euros. Cuando nosotros constituimos la sociedad, nos juntamos tres socios y dijimos, vamos a poner 30.000 euros cada uno. Y tenemos un capital social de
90.000 euros. Esto es el patrimonio neto de la empresa, muy importante, los recursos propios que tiene la empresa. ¿Qué más tiene? Reservas voluntarias. He ido ganando dinero y en lugar de repartir dividendos, lo he metido en reservas voluntarias. También tengo los 18.700. En reservas voluntarias tenemos 10.000. También tenemos resultado del ejercicio anterior, 18.750 euros. Esto, si fuese un balance a día, por ejemplo, 31 de mayo, estos 18.750 corresponderían a ejercicios anteriores. Podría ser que la empresa se constituyó en 2019 y que esto sea el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019. Que yo gane un año, obtiene la empresa un beneficio que entra dentro de mi patrimonio neto. Ahora pasemos a los pasivos. Tenemos pasivo no corriente y pasivo corriente. El pasivo no corriente es a largo plazo, es decir, me lo pueden exigir a largo plazo. Pues aquí tengo un préstamo de 35.000 euros que pedí para el material, para la maquinaria, el mobiliario, el utillaje, todo esto que hemos visto, o bueno, o por ejemplo, para pagar el traspaso, que cuadra, y lo voy pagando poco a poco, pero lo tengo a largo plazo. Todos los años pago una cantidad, pero no me pueden exigir que yo pague en este año esos 35.000 euros. Luego, acreedores a largo plazo, lo mismo. Tengo 9.000 de acreedores a largo plazo. Estos son acreedores con los que tengo pactado una deuda que pagaré poco a poco, a largo plazo. Pueden ser 3 años, 4, 5, 2. El largo plazo normalmente siempre es superior a un año. Y la suma del patrimonio neto, que son 118.750, y el pasivo no corriente, que son 44.000 euros. Ahora nos faltaría ver el pasivo corriente, el exigible a corto plazo, lo que yo pago este año. Pues tengo una deuda con proveedores de 15.300 euros, tengo con Hacienda 4.350 euros, que puede ser, hemos dicho que esto era un balance a 31 de mayo, puede ser las retenciones de abril y de mayo que pagaré en julio. Seguridad social, tengo una deuda de 3.300, pueden ser los seguros sociales de mayo que pago el 30 de junio. Esto no quiere decir que en el pasivo corriente aparezca Hacienda Pública y organismos de seguridad social, no quiere decir que yo tenga deuda con Hacienda. Podría ser, pero no es necesario que tenga deuda con Hacienda, porque, como he dicho, pueden ser las retenciones del segundo trimestre, que las vamos a pagar el 20 de julio, y pueden ser los seguros sociales del mes de mayo, que los pagaré el 30 de junio. Bueno, pues la suma del pasivo corriente es de 22.950 euros. Total, pasivo neto, patrimonio neto, más pasivo no corriente, más pasivo corriente, 185.700 euros. Un balance siempre tiene que estar cuadrado. O sea, eso no puedo tener en el activo 150.000 y en el pasivo 120.000. No. Cada partida en el pasivo tiene su contrapartida en el activo y cada partida en el activo tiene su contrapartida en el pasivo. La deuda esta de proveedores de 15.300 pues estará respaldada parte con las existencias y parte en el activo corriente y parte con estas existencias y parte con el dinero de caja que he vendido. Muy bien. Bueno, pues esto es una visión general de lo que es un balance de situación, que al final lo que hace es que refleja la imagen fiel de la empresa. La situación económica y financiera. Y aquí quiero hacer una aclaración. Una cosa es cómo estamos económicamente y otra cosa es cómo estamos financieramente. Yo puedo estar económicamente bien, que es este caso, este balance, porque gano dinero. El resultado del ejercicio anterior que vemos aquí es de 18.750 euros. Pero puedo ser financieramente no viable. ¿Por qué? Porque las deudas que voy a tener a corto plazo no puedo atenderlas, con lo cual es una empresa rentable, pero no es financieramente viable. ¿Qué tendremos que hacer? Acudir a financiación. Ver cómo podemos resolver esos problemas que vamos a tener de tesorería, porque nuestra empresa es económicamente rentable, es decir, ganamos dinero, pero financieramente no somos viables. No tengo suficiente tesorería para
cumplir con mis obligaciones financieras. ¿Por qué puede venir esto? Por una mala previsión de tesorería. Yo pensé que me iba a gastar en las construcciones y en la maquinaria 40.000 euros y me he gastado 90.000. Pues hombre, tengo un desfase de 50.000 euros. O tengo en el bolsillo 50.000 euros para poder atenderlos, o voy a tener un problema financiero, pero no un problema económico. Es más fácil resolver una empresa que tiene un problema financiero que una empresa que tiene un problema económico. Porque si tienes un problema económico es que no ganas dinero y hay que ver qué le pasa a tu negocio. Si es que estamos vendiendo mal y perdiendo dinero, o tenemos que ver qué le pasa. ¿Para qué nos suelen pedir el balance de situación? Pues nos lo suelen pedir para la financiación, para las auditorías, para hacer valoraciones de la empresa, para una junta con socios. Sobre todo nos lo van a pedir junto con la cuenta de pérdidas y ganancias y los certificados de no deuda en Seguridad Social y Hacienda, las rentas de los socios y alguna cosilla más para pedir pasta en los bancos. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo de balance. Este es un balance de máxima estabilidad. ¿Por qué es de máxima estabilidad? Si nos damos cuenta, aquí no hay pasivo. No hay pasivo corriente y no corriente. Todo es recursos propios. No hay deuda. Solo tengo deuda con socios del capital social, de los 90.000, pero no hay nada en el activo, en el pasivo no corriente. No hay nada en el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que no le debo nada a nadie, solo tengo los socios que pusieron sus 90.000 euros, se ganó el año pasado 80.000 euros y además tenemos unas reservas voluntarias de otros ejercicios de 15.700 euros. Esto se ha visto, esto se ve muy poco, es como un unicornio, esto es difícil de ver. Y además, incluso no es del todo, bueno, podría ser un error porque a los tipos de intereses buenos hay que financiarse. Yo para tener el dinero parado en casa, quizá prefiero tenerlo en otro sitio e invertirlo y sacarle más dinero. Y en la empresa, pues hombre, un pequeño nivel de endeudamiento siempre, siempre está bien. Este es el balance de situación de máxima estabilidad, que por definición no tiene ningún deuda, ni exigible a largo plazo, ni a corto plazo. Claramente se ve que es económicamente rentable, porque lo vemos aquí, que gana dinero, y financieramente viable, porque con su activo corriente, 29.200, puede hacer frente a su pasivo corriente, que es cero. Bien, vamos a pasar al balance de situación normal. Esto ya es un balance normal, lo que nos solemos encontrar. Bueno, ¿Qué cosas sacamos de aquí? ¿Qué vemos? Mira, el activo corriente suma 29.200 y es superior a su pasivo corriente. Y lo mismo, es económicamente rentable porque gana dinero, lo vemos en el resultado del ejercicio, y es financieramente viable porque con lo que tengo en el activo corriente puedo satisfacer las obligaciones que se van a dimanar de mi exigible a corto plazo. Y como veis, siempre el balance está cuadrado. 185.700, 185.700. Esto es una buena empresa. Es un buen balance y un balance para presentar un banco a financiación, para optar a financiación, para auditar la empresa, valorarla. Es un buen balance. Perdona, esta es la situación normal. Ahora pasamos al balance de situación de un concurso de acreedores. ¿Qué vemos en este balance? Pues que tengo un activo corriente de 23.200 euros y un pasivo no corriente de 53.200 euros. Es decir, necesito 30.000 euros para poder cumplir con mis obligaciones financieras a corto plazo. Vamos a tener un problema de tesorería. Estamos en situación de concurso. ¿Qué debemos hacer? Previamente, acudir a financiación para intentar que nos den una inyección de liquidez de por lo menos 30
40.000 euros para que nuestro activo corriente aumente en 30.000 euros mínimo, con lo cual en cuentas corrientes, con lo cual sumaría el total 53.200 y podremos hacer frente al pasivo corriente que tenemos de 53.200, es decir, nuestro exigible a corto plazo. Vuelvo a repetir, como veis, el balance está siempre cuadrado. Esta empresa es económicamente rentable porque gana dinero, pero financieramente no es viable porque con el activo corriente no puedo hacer frente a mi pasivo corriente. Tengo un problema financiero. Ahora pasamos a ver si esto no puedo quitar aquí. A ver. Pasamos al balance de situación, a la quiebra técnica. ¿Qué vemos en este balance? Que el ejercicio anterior perdimos 60.250 euros. Y además, a ver, y además, mi pasivo corriente es de 134.950 euros y mi activo corriente es de 29.200 euros. No puedo hacer frente con mi activo corriente a mi pasivo corriente. Necesito financiarme en 105.000 euros o 106.000 euros. Además, es una empresa que no es rentable. El año pasado perdimos 60.250 euros. No tiene reservas. Está en causa de disolución. El capital social está reducido en el 50%. Está en causa de disolución. El administrador de esta sociedad tiene la obligación de disolverla. Si no, podrían derivarle la responsabilidad. Esto es muy importante. Además, tiene unos fondos propios negativos. Esta empresa es complicada, muy complicada. Difícil rescate, a no ser que entren socios y le metan una inyección de liquidez fuerte, porque las financieras dudo que se lo dieran, salvo que tenga socios detrás fuertes. Y bueno, esta empresa es económicamente no rentable y financieramente no viable, con lo cual debería de liquidar y bueno, y salir de ella. Bueno, como hemos comenzado hablando, era qué hacer si no conseguimos remontar nuestro negocio y cuáles son las principales opciones que tenemos. Nosotros barajamos cuatro como principales opciones. La que más gusta siempre es el tema del traspaso o la cesión de negocio. Luego está el tema de la compra-venta de la mercantil, que nunca se hace, pero ahora en la actualidad se está haciendo más. Luego tenemos la posibilidad de disolver y liquidar la sociedad. Y la cuatro es ir a concurso de acreedores. Vamos a empezar por el traspaso y vamos a ver el proceso de un traspaso entero. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de hacer un traspaso? Bueno, tenemos que valorar nuestro negocio. Tenemos que valorar nuestro negocio bien, porque como pongamos un disparate de precio no lo vamos a vender. Y claro, estamos en el restaurante pagando un alquiler del local, hemos pedido un precio desorbitado y nadie llama a la puerta para hacer una oferta. O sea que también hay que saber cuál es nuestro precio y cuánto está la gente dispuesta a pagar por nuestro negocio. Luego tenemos que hablar con el arrendador. Con el arrendador hay que llegar a un acuerdo. En ocasiones no es del todo fácil. Estos señores ven que si tú traspasas en 100.000, que ellos quieren coger un 10 o un 20%. No tiene mucho sentido, porque realmente tú pagaste un traspaso al entrar, has invertido en tu negocio y pagaste 50, ahora vale 100. ¿Por qué el arrendador se tiene que llevar ahí un 20%? Bueno, pues lo estipulan así en muchos contratos y con esa condición te ponen en el contrato que puedes hacer un traspaso. Porque si no lo puedes hacer, si en tu contrato no lo pone, también tienes que negociar con el arrendador. Bueno, lo veremos. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Tema de la comercialización. Tenemos que ver cómo publicitamos, cómo hacemos que llegue a la gente que nuestro negocio está en traspaso. Si lo queremos hacer de forma ciega, es decir,
sin dar los datos de nuestro local, porque tenemos una clientela y creemos que si publicitamos nuestro negocio en 1000 anuncios o en Inversale o en la Asociación de Hosteleros de Zaragoza, puede influir negativamente a que esa clientela piense que hay problemas financieros y que perjudica el negocio y por tanto a la valoración. Tenemos que ver cómo hacerlo. Bueno, pues luego el proceso es muy sencillito. Se firma un contrato de arras, como el de una compra-venta, que se suele dar un 5 o un 10% del traspaso. Se da un plazo para firmar el contrato definitivo y se pactan ahí ya las condiciones del precio de traspaso, el contrato, que le va a hacer el arrendador al futuro arrendatario, que suele, el arrendatario, lógicamente, este señor que quiere comprar nuestro negocio, querrá por lo menos 10 años para amortizar el traspaso, porque si paga 100.000 euros, que menos que tenga ahí 10 años. Igual prorrogables otros 10, si se ponen de acuerdo. Y luego ya firmaríamos, pone todas las condiciones, todas las características del futuro contrato y de la cesión. Luego ya firmamos el contrato definitivo y es la entrega de llave, la posesión del inmueble y listo. También tendremos que ver qué documentación necesitamos. Y por último, hablaremos de la tributación. Bien, ¿cómo valorar nuestra unidad de negocio? Podemos valorarla por el rendimiento neto. Por ejemplo, si he ganado 15.000 euros, pues anuales, pues quizá un buen precio de traspaso podría ser multiplicarlo por 3,5, que son 52.250, creo que es. Si no hemos tenido un buen resultado y esta no sería una buena forma de valoración, podemos ver por facturación cuánto hemos facturado. Hemos facturado 400.000 euros, pues quizá un 20% de la facturación de ese año. Podría ser también un buen criterio para poner valor a esa unidad de negocio que queremos traspasar. Luego también el inmovilizado, muy importante. No es lo mismo que lo traspasemos con un inmovilizado escaso o muy amortizado, que su valor es prácticamente cero, que no, sea un negocio que se compró toda la maquinaria, se ha hecho la inversión inicial hace 2 años... y prácticamente no están amortizados y la maquinaria tiene mucha vida por delante. Pues hombre, eso también es un criterio. Si yo tengo una maquinaria valorada en que me costó 100.000 euros y llevo 2 años trabajando, pues hombre, 60 o 70.000 euros tiene que valer eso, valorándolo por inmovilizado. Luego podemos hacer también un estudio de mercado. Ver cuánto está pidiendo los traspasos de cuánto se está pidiendo por un traspaso de un local de mis características, con más o menos la misma ubicación, los mismos metros, renta similar, que sepamos que también funciona como nosotros en cuanto a nivel de facturación. Bueno, pues eso también es ver, porque al final esto es como todo, es una oferta de ley y demanda. La oferta de la ley y la demanda, o sea, al final se cruzan los precios y es donde saldrá la operación. Si yo estoy muy por encima y hay ofertas por abajo, pues la demanda va a coger las ofertas de abajo, lógicamente. Aunque luego tenga que invertir un poquito en el local para dejarlo como él quiera. Bien, pues hemos visto la valoración, que se puede hacer por el resultado de explotación, por la facturación anual, por el movilizado que tenemos, haciendo un pequeño estudio de mercado y viendo lo que pide la gente y, bueno, y el tema de la oferta y la demanda que va ligado al estudio de mercado. Vale, ¿qué tenemos que hablar con el arrendador? El acuerdo. Lo que comentábamos, la propiedad en la mayoría de sus casos tiene que dar su aprobación. Sí, aunque en el contrato te ponga que tienes derecho a traspaso y que él coge un 10% de esa cantidad de traspaso, si a mí me quedan 2 años de vida, mi contrato era de 10 años y yo llevo 8 años y me quedan 2 años de vida, el futuro arrendatario, o sea, mi cliente, el que me va a comprar mi traspaso, va a querer por lo menos 10 años. Con lo cual, no se va a subrogar a tu contrato. Se va a hacer un nuevo contrato de alquiler. Entonces, tendremos que ver el plazo. Poder sacar 10 años.
si se mantienen las mismas condiciones, si tenía avales, si tenía fianzas, cuánto es la renta, cuánto incrementa la renta anualmente, si tenía derecho a traspaso y en qué porcentaje, si se lo mantiene o no. Recientemente he visto un caso de que el arrendador no tenía derecho a traspaso, se ha traspasado el negocio y al siguiente, ya la arrendataria actual, a su inquilino, en el nuevo contrato le metió la cláusula del traspaso y le dijo que del siguiente se llevaba un 20%. Claro, en este traspaso le han pasado 100.000 euros al arrendador por la cara, veía que era su local y todo, y no ha cogido nada, pues, aparte de subirle la renta, le ha dicho, tú cuando traspases, cuenta conmigo. Bueno, la propiedad del local percibe algo, esto también lo hemos hablado. Pues bueno, las principales cosas que tenemos que ver con el arrendador es las condiciones, si se hace un nuevo contrato, que si ya llevamos años con el nuestro, se hará un nuevo contrato para que este inquilino nuevo, para que nuestro cliente tenga la posibilidad de tener más tiempo para amortizar la inversión y sobre todo una seguridad, si se mantienen las condiciones, renta, aval, fianzas y demás, y bueno, y el tema de si va a tener derecho de traspaso en el futuro o no. Vale, en cuanto a la comercialización, ¿cómo podemos llegar a nuestro cliente final? Nosotros recomendamos las asociaciones, porque al final ahí estamos todos y es una buena fuente de clientes. También sabemos nuestros compañeros de la calle, nuestros vecinos, oye, tal, estoy interesado. Todo esto siempre si lo queremos hacer una comercialización normal, no ciega. Es decir, no tenemos problema en que se sepa que nuestro negocio se traspasa. Porque, ojo, que se traspase un negocio no quiere decir que vaya mal. Realmente se suele traspasar cuando va mal, pero cuando hay que traspasar es cuando el negocio va bien, que es cuando la gente está dispuesta a pagar más, porque ven que tu negocio está funcionando. Las cosas hay que venderlas cuando estamos subiendo, no cuando estamos bajando. Cuando estamos bajando, pues toda la gente negocia más, tu negocio va peor, tú tienes más necesidad de liquidez, con lo cual al final es peor para ti, vas a sacar un precio peor. Bien, con los vecinos de la calle. También con proveedores, nuestro proveedor de Coca-Cola, nuestro proveedor de cerveza. Ellos saben a la gente que le va bien los negocios. Saben y hablan con ellos y puede ser que le haya dicho, oye, pues mírame en tal calle, a ver si hay un local que me gustaría montar otro, que lo va a llevar mi hija y el concepto ya lo tenemos muy depurado, funciona. Bueno, pues el proveedor puede hacer ahí en ese momento, en un momento dado de intermediario. También la gestoría es una buena fuente, ¿por qué? Llevan las cuentas de la gente, saben quién está ganando dinero con su negocio y también tienen muy buena relación, incluso más que un proveedor, con sus clientes. Y el cliente, a nosotros en ocasiones, que tenemos también gestoría, a nosotros en ocasiones nos piden locales y nos ofrecen locales. Pues la gestoría también es una buena fuente. Luego una empresa especializada. En Alicante tenemos, por ejemplo, Inversei, que se dedica únicamente al traspaso de locales de restauración y nosotros colaboramos con ellos y la verdad es que funciona relativamente bien. Esta semana, estas últimas dos semanas se han hecho tres. Y estamos contentos porque es una empresa muy profesional y hacemos un buen tándem. Pues seguro que en Zaragoza alguna inmobiliaria un poco más especializada en restauración o con la que tengamos más afinidad puede ser nuestro partner para dar salida a nuestro negocio. Bueno, el traspaso. La reserva a la compraventa, como hemos comentado antes. El contrato de arras. Esto es un documento muy sencillo de dos hojas. Una hoja por las dos caras, es un documento privado, no se tiene que elevar a público, no es necesario y se suele entregar el 5 o el 10% de la cantidad pactada por el traspaso. Lo suele redactar el propio intermediario, un abogado, o tu gestor y bueno, es sencillo. Para estar tranquilos, pues hombre, siempre copia de la licencia, copia de certificado de no deuda, eso lo vamos a ver ahora, luego todo lo que hay que aportar. Y luego finalmente un contrato de compraventa en documento privado, que tampoco es necesario elevarlo a público, pero hay gente que cuando son traspasos de cantidades importantes, de 300, 400 mil euros, pues sí que
deciden elevarlo a público por tener una garantía mayor, también de cara a meterlo en el balance, etc. etc. Pero no es necesario, poca gente lo eleva a público. Documentación necesaria. Bueno, pues la información económica de la empresa. ¿Qué nos van a pedir de la empresa? Nos van a pedir el balance de situación, nos van a pedir la cuenta de pérdidas y ganancias, nos van a pedir los TCs de la seguridad social para ver qué empleados tenemos y qué no empleados tenemos. Importante aquí, ¿nos quedamos con los empleados o no nos quedamos con los empleados? ¿Se subrogan a nosotros? ¿No se subrogan? Es un tema importante. Yo me gustan las cosas limpias y que los empleados se liquiden. Yo te pago el traspaso y tú liquidas a los empleados. Y si a mí me gusta alguno, ya hago un nuevo contrato con sus condiciones en mi empresa y empieza desde el día uno. Porque tener que subrogarte a unos pasivos, además unos pasivos de recursos humanos, es decir, de personas, tú, pues no me gusta. Pero bueno, tenemos que tener el contrato de alquiler ya pactado con el arrendador, con las nuevas condiciones. Este es el contrato de alquiler que firmará el futuro arrendatario. Tenemos que tener un inventario detallado del inmovilizado y de las existencias, es decir, de los hornos, el mobiliario, el utillaje y luego las propias existencias. Pues si hay vino, si hay licores, si hay latas de conserva, pues todo eso también se valora. Es importante que esté, además se tiene que firmar para que el futuro propietario del local esté tranquilo de que lo que pone ahí es lo que él va a tener en el local. Incluso se hace una pequeña comprobación de que todo está ok. Hoy a las 4:30 tenemos que ir a hacer una comprobación de todo el inventario de un local, los que os he comentado que se ha traspasado. Es habitual todo esto. Es bueno proporcionar planos del local para que nos podamos hacer una idea. El que lo va a comprar vea cuáles van a ser los flujos de trabajo, cómo se va a reubicar la sala o si quiere hacer alguna pequeña obra, algún acondicionamiento, pues es bueno que tenga los planos de nuestro local. Esto, pues la propiedad normalmente suele tener planos del local. Se lo podemos pedir a ellos y si no, pues no tenemos. Licencia de actividad. Tenemos que tener una copia de la licencia de actividad y bueno, ver en el Ayuntamiento de Zaragoza cuál es el modelo que tenemos que rellenar para traspasar esa licencia. Certificado de no deuda en agencia tributaria y certificado de no deuda en seguridad social. Bueno, esto es muy importante para evitar una posible derivación de responsabilidad. Esto siempre, siempre, siempre hay que adjuntarlos y que se firmen. El certificado de no deuda, oye, yo a Hacienda no le debo nada, y el certificado de no deuda en Seguridad Social, oye, a Seguridad Social no le debo nada. Por si, en un futuro, pudiesen hacer una derivación de responsabilidad. Es decir, un local que coge un traspaso de un local por 50.000 euros, me subroga la plantilla, me quedo con el nombre comercial porque funcionaba muy bien, tal cual, solo cambia el administrador y el socio, y de repente el anterior propietario de este negocio tenía una deuda con Seguridad Social de 80.000 euros. Pues hombre, es posible que la Seguridad Social intente derivarnos responsabilidad. Que luego a lo mejor se gana, pero de momento ya tienes un follón increíble y hay que pelear con la administración. Y pelear con la administración es muy, muy, muy duro. Muy duro. Así que, por favor, siempre certificado de no deuda en agencia tributaria y certificado de no deuda en seguridad social. Las administraciones públicas tienen que estar perfectas. Bueno, y también un certificado de suministro de no deuda. Pues hombre, con la compañía de luz que no le deba nada, la compañía de agua que tampoco le deba nada, con el teléfono, porque luego si queremos ir con estos proveedores, mantener los mismos suministros, pues siempre va a ser un problema. O nos va a tocar pagar a nosotros, o no nos van a dejar, o vamos a tener un problema. Oye, se aportan. Si es que las cosas se tienen que hacer muy transparentes. Y bueno, vamos a ver ahora la tributación. Si es una persona física, irá por ganancia o pérdida patrimonial. Si es una sociedad, lo hará por impuestos de sociedades también, si obtiene un beneficio o una pérdida.
Luego también en la tributación se puede hacer una compraventa de la mercantil, es decir, en lugar de traspasarte el negocio, te vendo la mercantil. Es una compraventa de participaciones, también tributaría el propietario de la empresa en ganancia y pérdida patrimonial, como si lo hiciese una persona, el traspaso, y porque al final la empresa no está haciendo nada, soy yo el socio el que te está traspasando las participaciones, con lo cual, si yo tengo un beneficio, lo voy a tributar yo, como ganancia o pérdida patrimonial. Y ambas operaciones están exentas de IVA, ¿vale? Esto está en el artículo 7 de la ley del IVA. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de tributación, muy sencillitos, para que veáis un poquito lo que cuesta la fiesta. Bien, traspaso a negocio, tributación con beneficios, es decir, gano pasta y además yo tenía un traspaso, es decir, yo había cogido un traspaso valorado en 30.000 euros. Yo hace 5 años pagué 30.000 euros por este negocio, luego funcionando, tal, y ahora, pues porque me ha salido otra línea de negocio, porque voy a abrir un restaurante más grande o lo que sea, decido traspasarlo y el precio es de 90.000 euros. Tengo un beneficio de 60.000. ¿Cómo tributaría la persona física? La persona física, o sea, ¿cómo tributamos si el que lo vende, es decir, la actividad, la desarrollo, la explotaba como persona física, es decir, como autónomo? Pues tributaría al 19, 21 y 23, los primeros 6.000 euros al 19%. Por los primeros 6.000 euros pago 1.140 euros. Por los segundos 44.000 euros, pago al 21% 9.240 euros. Y todo lo que exceda de los 6.000 y de los 44.000, es decir, 50.000, 10.000, porque nuestro beneficio es de 60.000, al 23%, 2.300. Total, 12.680 euros me ha soplado Hacienda de los 60.000 que gané. Parece que es mucho, y lo es, pero si tributáramos como actividad económica en lugar de como ganancia patrimonial, sería muchísimo más, porque nos iríamos a lo mejor a un 35%, con lo cual aquí si sacamos una media que no la tengo, podemos estar hablando de que nos hemos ido al 20. Pues bueno, 20, 21. Ya es. Sí, uy. Estamos aquí, sí. ¿Qué pasa si el traspaso lo tenía una mercantil? Es decir, yo cogí, tenía una empresa con un capital social de 60.000 euros, saqué 30.000, cogí el traspaso y al cabo de tiempo me canso o tengo otros negocios, total, que decido venderlo y lo mismo. El precio del traspaso es de 90.000, como me costó 30 el beneficio es de 60.000, pues bueno, me voy y tributo en impuestos a sociedades al 25%, el tipo fijo, 15.000 euros. Si tuviésemos la suerte de que es una empresa de reciente constitución y que no tuviese ya gastado el beneficio fiscal del 15% durante los dos primeros años de bases positivas, pues podríamos tributarlo al 15% y en lugar de 15.000 pues serían 9.000 euros. Vale. Si el dinero se va a quedar en la empresa está bien, pero si el dinero luego quiero repartirlo a los socios, aquí luego hay que bajarlo a los socios, el dinero está en la empresa y hay que bajarlo vía dividendos, vía nóminas o si hay deuda con socios, de deuda con socios. Pero las nóminas y los dividendos tributan. Los dividendos también, al mismo tipo, 19, 21, 23, los primeros 6.000 euros al 19, los 44.000 siguientes al 21 y lo que exceda de esos 50.000 al 23. Con lo cual, ojo, cuando se haga una operación de estas hay que asesorarse muy bien porque nos creemos que no, es que la empresa tributa el 25% o tengo el beneficio del 15%. Sí, pero luego ¿dónde vas a querer dejar la pasta? ¿La vas a querer dejar en la mercantil porque vas a hacer algo o te la quieres llevar al bolsillo porque quieres hacer una reforma en tu casa? Si te la quieres llevar al bolsillo, igual es interesante hacerlo de otra forma. Pero bueno. Vale, visto. Ahora otro ejemplo. Tributación con beneficio pero sin traspaso. Bueno, pues como veis, no tuve ningún coste de adquisición y yo lo traspasé por 90.000 euros. O sea que Hacienda piensa que hemos ganado 90.000 euros y lo mismo, los primeros 6.000, 1.140, los siguientes 44.000, 9.240 y el 23% de lo restante, que serían de 40.000 euros, 9.200. Total tributado, 19.580 euros. Toma castaña.
Y si voy por el impuesto de sociedades, 22.500. ¿Qué podemos hacer aquí? Aumentar el coste de adquisición. Vale, yo no pagué traspaso, pero compré hornos, compré mobiliario, compré maquinaria, compré una furgoneta. Podemos aumentar el coste de adquisición. A lo mejor puedo aumentar el coste de adquisición en 20.000 euros. Oye, pues son 20.000 euros menos que tributamos. Que podemos estar hablando de ahorrarnos 4, 5, 6.000 euros. Por eso es muy importante esto, que un asesor fiscal os lo vea antes de hacerlo. Vale, y este es un traspaso de negocio con pérdida. Aquí perdemos dinero. Pagamos por el 30.000 euros y lo hemos vendido por 20.000. Vale, hemos perdido 10.000 euros. No tributamos nada. Y si es persona física, tendremos 10.000 euros para compensar en las futuras ganancias patrimoniales 4 años. Bueno, Hacienda por lo menos da eso. Y si es sociedad, pues lo mismo. No tributamos porque hemos perdido dinero si solo hubiese hecho la sociedad esta operación. Solo me estoy centrando en esta operación, tanto en la persona física como en la mercantil. No tributaría, lógicamente, y tendría para compensar en BINs, bases imponibles negativas en futuros ejercicios, 10.000 euros. Pues bueno, pues que multiplicado por el 25%, pues tiene ahí 2.500 euros que deja de pagar. Esto tiene una duración en persona física de 4 años y en mercantil y en una sociedad de 10. Vale. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro lo del traspaso. Luego, si tenéis alguna duda, pues como han dicho Natalia, al final de la clase o de la ponencia, contesto las dudas que puedan surgir. Ahora vamos a hablar de la compraventa de la mercantil. Como os he dicho inicialmente, casi siempre se descarta. Pues porque no quiero que continúe mi mercantil por ahí, el nombre, la razón social. Ya, vale, se descarta. Pero esto es una fórmula también de obtener algo de dinero, ya que estamos jodidos, por lo menos, pues que o que no nos cueste dinero, que rescatemos algo. La mejor opción, obviamente, es la del traspaso, pero luego esta también es una opción a contemplar. ¿Qué debemos de tener en cuenta para la compraventa de la mercantil? Que no tengamos deuda, tengamos un balance saneado, completamente saneado, ningún procedimiento, ningún litigio pendiente. Esto nos puede echar para atrás la operación muy fácilmente. Claro, yo no compro una empresa que tenga problemas. Yo, si compro una empresa, tiene que ser así. Un folio en blanco. Un folio en blanco. Que no tenga ningún problema. Como mucho, que tenga bases imponibles negativas, que es lo que me gusta. Que tenga, por supuesto, todas sus cuentas anuales presentadas en el registro mercantil de todos los años. Que tenga también legalizados sus libros. Además, esto es muy importante, que estén las cuentas anuales presentadas, porque si no, seguramente esté cerrada la hoja registral y cuando hagamos la compraventa de la mercantil y vayamos a inscribir, no el cambio de las participaciones, porque las participaciones no hay problema. El problema es el cambio del administrador. Al estar la hoja registral cerrada, el registro mercantil nos va a decir: no, usted tiene cuentas pendientes de la empresa tal, 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 tiene cuentas pendientes de presentar. No te inscribimos a cambiar el registro, con lo cual estás fastidiado. Lo mismo, un asesor que haga un poquito de auditoría de la empresa antes de comprarla. El administrador responde del periodo en el que ha sido administrador. Es decir, si yo fui administrador de 1 de enero a 31 de mayo, yo respondo sobre ese periodo. Y el nuevo administrador que la compra responde desde el 1 de junio en adelante. Eso es así. Y bueno, esto de las BINs es lo que os comentaba antes, que también lo hemos visto en el traspaso. Son las bases imponibles negativas. Esto es muy interesante. Comprar una empresa que tenga 200.000 euros de BINs equivale a 50.000 euros en tributación, el 25%. ¿Qué quiere decir? Que si yo gano 100.000 euros, compensaré con esas bases imponibles negativas de 200.000 y dejaré de tributar y todavía me quedarán 100.000 para otro ejercicio. Pues es importante y la gente lo busca. ¿Qué ventajas tiene el vendedor? Pues bueno, se ahorra costes frente a la disolución, tiene la oportunidad de obtener un rendimiento, es decir, de sacar algo de pasta de la empresa, yo qué sé, pues venderla a 2.000, 3.000 euros.
hombre, se venden. Y si tiene unas bases negativas importantes, incluso más dinero se ha llegado a pagar. Es muy rápido, es un proceso súper rápido. En una semana lo tienes hecho y te has desentendido de la empresa. Incluso podrías, si quieres que te cambie el nombre, solicitar condicionar la compraventa con un cambio de denominación. Y oye, tiene el cambio de domicilio, tiene el cambio de denominación, nadie te va a relacionar. Lo único que sigue siendo lo mismo es el CIF. Pero bueno, como os he dicho, es muy rápido y luego que se podría obtener una pérdida patrimonial. Si tus participaciones de la sociedad están valoradas en 40.000 euros y tú al final has traspasado, has vendido la mercantil en 3.000 euros, pues hombre, tienes una pérdida patrimonial de 37.000 euros que te podrás compensar en los 4 años siguientes en otras operaciones. Por lo que tampoco es una tontería esto de la compraventa. Lo único que hay que hacerlo muy bien y hay que auditarlo todo y que esté claro el proceso entero y que la empresa no tenga ninguna cosa rara. Si tiene cosas raras, mejor salir corriendo, mi recomendación. Ventajas para el comprador. Inmediatez, lo mismo. Es un proceso muy rápido. Ya lo he dicho, en una semana puede estar todo hecho y luego el cambio de administrador se inscribe en otra semana, 10 días. O tiene una sociedad con antigüedad importante de cara a bancos, de cara a proyectos, de cara a licitaciones, de cara a un montón de cosas, una sociedad con antigüedad es buena. Y luego puede aprovechar las bases imponibles negativas. Pues fíjate, ya os he comentado que si tenía unas bases imponibles negativas de unos 200.000 euros, podía ahorrar 50.000. Y si son de 50.000, pues ahorrará 12.500, pero oye, buenos son. Vale, como veis, hemos hablado primero del traspaso y luego de la compraventa. Con estas dos podríamos obtener algo de pasta. A partir de aquí ya nos cuesta dinero. A ver, disolución y liquidación. ¿Qué debemos de tener en cuenta de la disolución y de la liquidación? Se tiene que hacer una junta general y tenemos que aprobarlo todos los socios que se va a liquidar la sociedad. Tenemos que nombrar a un liquidador, que normalmente suele ser el administrador. Este señor, el liquidador, tiene la responsabilidad del proceso de disolución y liquidación, que es muy importante, por lo que vamos a hablar ahora. Hay que satisfacer todos los pasivos. ¿Qué quiere decir? Que el liquidador tiene que encargarse de pagar todas las deudas que haya. Y ojo, como liquide la sociedad y luego salga una deuda, la responsabilidad es de él. Ya no hay ni mercantil, ni socios, ni nada, van al liquidador. O sea que es importante que se liquide bien, que se hagan bien las cosas, que se haga bien el balance, que se prepare todo bien. Hacer un balance de cierre, hay que presentar las cuentas anuales del periodo en curso. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a liquidar ahora una sociedad que es... La vamos a liquidar con fecha 30 de junio para no meternos ya en el tercer trimestre. Y tenemos que presentar las cuentas anuales y los libros de 2019. Tenemos que presentar impuestos de sociedades de 2019. Tenemos que presentar, obviamente, las obligaciones fiscales del segundo trimestre y en enero tendremos que presentar todas las obligaciones fiscales del 2020, porque el primer trimestre, el segundo trimestre, la empresa estaba en funcionamiento. Además, en julio de 2021 tendremos que presentar impuestos a sociedades, cuentas anuales y legalización de libros. Todo esto es muy importante porque luego llegan sanciones y es que le llegan al liquidador. Eso es un proceso que parece que es cortarle la cabeza a una sociedad es una cosa rápida, y no, pero tiene su trabajo. Y si es una empresa con un balance importante, tiene una trabajera importante también. Bueno. ¿Qué ventajas tiene la disolución y la liquidación? Bueno, pues que la sociedad, principalmente, que la sociedad queda totalmente extinguida. Es decir, que el restaurante Luis Serrano ya no se va a volver a ver. Restaurante Luis Serrano SL ya no se va a volver a ver. Esa denominación me la he cargado, ese CIF me lo he cargado y esa empresa ya no va a volver a existir. Pues hombre, da tranquilidad. Pues hay gente que prefiere eso. ¿Inconvenientes? Gastos de gestoría, notariales, registro mercantil... Podemos estar hablando mínimo de 1.500 euros para arriba y depende del balance que tengamos. O sea, si tenemos un balance complejo, con deudas, con muchos empleados y tal, bueno, hemos visto liquidaciones, procesos de liquidaciones de 50.000 euros.
porque tenía muchos empleados, muchos activos, muchos pasivos y, bueno, un follón. ¿Cuáles son las principales causas que nos obligan a disolver una sociedad? Transcurso del término de duración fijado en los estatutos. Es decir, yo cogí una sociedad que, era que la creé para una concesión administrativa, no me salía, para una concesión administrativa que me dieron para 20 años, que es unos chiringuitos, bueno, una parte de puerto, un chiringuito. Bueno, pues transcurrido el periodo de los 20 años, yo en los estatutos de la sociedad puse, esta sociedad se inicia el 1 de enero de 2000 y finaliza el 31 de diciembre de 2020. Bueno, pues llegado el 31 de diciembre de 2020, la empresa entra en proceso de disolución y liquidación. Automáticamente lo ponen los estatutos. ¿Por qué más podemos disolver y liquidar una sociedad? Por el cese continuado de la actividad que constituye el objeto social. Es decir, yo dije que iba a explotar un restaurante y llevo 4 años y la sociedad está cesada. O sea, no está ejerciendo actividad, ni está presentando declaraciones, ni está comprando, ni hay nada. Puede disolverse o liquidarse. Debería, aunque esto no está muy perseguido. Debería, pero no está muy perseguido. Por pérdidas que dejen el patrimonio neto reducido a una cantidad inferior del 50% del capital social. Este es el ejemplo que hemos visto del balance de quiebra. Si nuestro patrimonio neto queda una cantidad inferior al 50% del capital social, la empresa se tiene que liquidar, disolver y liquidar. Y si no se disuelve, la responsabilidad es del administrador. Y el administrador responderá con su patrimonio. Cuidado con esto. Algún socio podría también exigir la liquidación si está en esta, la disolución y liquidación si estuviera en esta causa. Esto es importante porque muchas veces tenemos la empresa en causa de disolución y liquidación y podemos hacer un pequeño movimiento. Sí. La deuda que tenemos con socios, la subo a capital social, que prácticamente eso no tributa ni. No, es que no tributa. Lo único que tenemos que pagar es pues, la notaría, la gestoría que lo tiene que preparar y el registro mercantil. Coño, y ya no estoy en causa de disolución. ¿Sí? Que no tenemos deuda. Pues aporto al capital social inmovilizado. Tengo un local que costó 50.000 euros, o sea, tengo una maquinaria que costó 50.000 euros. Sí, lo aporto al capital social de la empresa. Ya no estoy en situación de disolución. Y por supuesto que si estás en una situación de disolución, es decir, con el patrimonio neto en una cantidad inferior al 50% del capital social, olvídate de financiación y olvídate de nada. Ya, estás en. Eso hay que solucionarlo. Lo veis con vuestros gestores, vuestro asesor fiscal y os dará una solución buena, seguro. Bueno, y ahora vamos a hablar del concurso de acreedores. Este es el tercer balance que hemos visto. Es decir, no puedo hacer frente a mis obligaciones financieras. A corto plazo, o sea, hoy no puedo hacer frente o preveo que no voy a poder hacer frente a esas obligaciones. Bueno, ¿qué es? Es un procedimiento legal que se da cuando una persona física o jurídica, es decir, las personas físicas también pueden hacer concurso de acreedores o de una mercantil cuando es jurídica, se encuentra o se va a encontrar en una situación de insolvencia en la que puede o podrá hacer frente a la totalidad de las obligaciones financieras. Muy bien, lo que hemos dicho. No voy a poder hacer frente a la totalidad de las obligaciones financieras. Tengo que presentar concurso voluntario. ¿Quién y cuándo debe solicitarse? El órgano de administración de la empresa, es decir, el administrador, deberá presentar concurso de acreedores cuando se encuentre en situación de insolvencia. La situación de insolvencia puede ser dos, actual o inminente. Actual es que ya estoy empezando a devolver talones, estoy empezando a devolver seguros sociales, ya no pago las retenciones, estoy con el agua aquí. Buah, tengo que presentar concurso. Vamos a ver, el agua aquí no te llega de ayer a hoy. El agua aquí te va subiendo poco a poco y tú te vas dando cuenta y vas confiando en qué tal. Pero para hacer un buen concurso hay que presentarlo antes, hay que estudiar la empresa y hay que auditarla porque hay que hacer un análisis previo de los últimos 4 años y ver que toda la contabilidad y todo está bien para poder hacer un buen concurso y que las probabilidades de éxito superen el 90%, que es lo que queremos hacer. Porque si voy a hacer un concurso en el que me puede salir mal, pues cuidado.
Por eso que se necesita tiempo. Un estudio de estos es un mes, mes y medio, teniendo toda la documentación el primer día, te tiras 30, 45 días haciendo el estudio, revisando contratos de préstamo, revisando contratos de renting, de leasing, viendo que estén todas las cuentas anuales presentadas, revisando todos los sumas y saldos, las deudas que tengo con mis proveedores que cuadren con lo que el proveedor tiene. Bueno, una trabajera. Entonces, la situación de insolvencia, como decíamos, puede ser actual. Es decir, hoy no tengo pasta para pagar. Ya no puedo pagar los seguros sociales, no puedo pagar a mis empleados, no puedo pagar el alquiler. Insolvencia actual. Presento concurso. Más vale tarde que nunca. Insolvencia inminente. Hostia, estoy haciendo mis deberes, llevo un buen control de tesorería y veo que en septiembre voy a petar. En septiembre no lo voy a conseguir salvar. Pues si ya has mirado financiación y te han dicho que no, prepárate para presentar un concurso voluntario, haz las cosas bien, que estamos en junio, tenemos 2 meses por delante y las cosas bien hechas, bien preparadas, salen mucho mejor. La probabilidad de éxito aumenta mucho. Bueno, como medida excepcional por el COVID y todo esto, pues no existe la obligación de solicitarlo hasta 31 de diciembre, pues porque el gobierno ha sacado esta norma como diciéndonos, oye, sabemos que ahora cuando reabráis vais a tener todos problemas, quizá estéis en situ, podéis estar en situación de concurso, pero no es obligatorio presentarlo hasta el 1 de enero del 2021. En cualquier caso, si prevés que vas a estar en situación de insolvencia, empieza a prepararlo cuanto antes. Mi recomendación. ¿Quién y cuándo debe solicitarse? Esto ya lo hemos visto. Tipos de concurso. Bien, el concurso voluntario. El concurso voluntario es el que presenta el órgano de administración. O alguno del socio o es la propia empresa la que dice: no tengo dinero para pagar y necesito presentar concurso. Bien, perfecto. Has hecho tus deberes. Como empresario has cumplido con tu obligación de presentar concurso voluntario. Concurso necesario. Esto es, no sé cómo decirlo, pero esto es una faena importante, porque ahora ya te tienes que defender. De la otra forma, tú has cumplido. Cuando es voluntario, tú has cumplido con la obligación de presentar concurso y el administrador viene de otra forma. El administrador concursal viene de otra forma. Sabe que tú eres un buen empresario, que tú realmente pues, has tenido mala suerte o ha pasado esto o has calculado mal y estás en situación de concurso. Pero si te lo han instado un acreedor o un socio de la empresa o algo, cuidado, ¿eh? Cuidado porque el administrador ya viene de otra forma, tengo que demostrar que soy solvente, seguramente si me lo ha instado es porque no soy solvente y bueno, es un follón y es muy complejo. Y las probabilidades de éxito lógicamente bajan. Vamos a ver un poquito por encima el esquema de lo que es cómo sería un concurso. Bueno, primero detecto la insolvencia. Se declara concurso voluntario. Yo detecto que dentro de 3 meses voy a tener una situación de insolvencia, con lo cual presento concurso voluntario. Que no lo presento yo y me llega el proveedor, se juntan 4 proveedores, porque es que además en nuestro sector en la calle se habla todo y se sabe cuándo uno debe dinero, cuándo no debe, el banco también lo sabe, le deben la cuota, devuelves pagar. Es muy fácil que te la puedan hacer. Pues bueno, sería el concurso necesario, lo ha presentado un acreedor mío. Se admite el trámite por el juez en lo mercantil, esto aproximadamente puede tardar entre 4 y 8 semanas y nos dan el auto de admisión del concurso. Aquí ya nos dan el número de concurso y nos nombran el administrador concursal. Al administrador concursal no hay que tenerle miedo, es una persona, es un abogado y es un profesional igual que nosotros que entiende todas las situaciones y ha estudiado para ello, ha estudiado concursal para poder entender todo esto y cuáles son las causas que nos llevan al concurso. Suele ser un letrado y bueno, la relación, nosotros siempre tenemos una relación muy buena con ellos, le facilitamos el trabajo todo lo posible, cuando hay algún problema, alguna cosa, lo ponemos delante. Y entre los dos lo resolvemos, porque él también quiere que la empresa salga adelante. Una vez tengamos esto, se abre la fase común. Aquí pasa una cosa. En este momento, cuando nosotros hemos presentado el concurso, cuando vamos a presentar el concurso, en esa fase de análisis que os he comentado, tenemos que decir qué vamos a hacer en función de los números. Oye, no, mira, yo tengo un problema temporal. Tengo el exigible a corto 200.000 euros más, 600.000 euros, y el
y el, a ver, lo diré, y el exigible a largo plazo de 50.000. Coño, parece lógico que si invertimos, es decir, paso 600, 550.000 euros a largo plazo y me quedo 50.000 euros a corto plazo, pueda funcionar mi negocio y pueda ser viable. Vale, pues entonces solicito concurso, pero abrimos la fase común. Es decir, vamos a intentar llegar a un acuerdo, a un convenio con nuestros acreedores. O no, cuando he hecho estos análisis, esto no hay quien lo salve, tengo 300.000 a corto, 800.000 a largo, imposible negociar con mis acreedores, ya lo he intentado, pues vamos directamente a liquidación. Bueno, pues en la fase común, ¿qué hacemos? Comunicamos nuestros créditos. A ver, comunicamos nuestros créditos. Aquí, esto es muy importante, que es el trabajo de la fase de análisis que he hablado. Es que ahí es donde hacemos prácticamente todo. Luego la segunda fase, ya en la fase de concurso, el trabajo ya está hecho. Aquí estamos ya acompañando, defendiendo la mercantil, presentando toda la documentación que haga falta, pero el trabajo duro, duro y el que hay que hacer muy bien es la fase del análisis. Claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos, el administrador va a mandar ahora cartas a todos tus acreedores diciéndole yo, administrador de la concursal de la concursada restaurante Luis Serrano, SN. Tiene una deuda de 1.000 euros con APS. Entonces, llegará a APS, le llevará una carta diciendo, esta empresa está en concurso, ta, 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 y dice que el restaurante Luis Serrano SL tiene una deuda con nosotros de 1.000 euros. ¿Es así? Sí, adjúnteme la factura. Wow. Y le manda la factura. Esto más o menos dura un mes. Tiene un mes para comunicar los créditos. Claro, si el administrador ve que él manda una carta, y el acreedor le contesta diciendo que sí, que efectivamente esa es su deuda y la junta, la factura o las dos o las que sea, perfecto. Estamos viendo que la contabilidad re refleja la imagen fiel de la empresa, que ese es uno de los principios contables. Pero es que en muchas ocasiones no es así, porque faltan facturas y tengo un saldo acreedor, tengo un saldo deudor distinto, en fin, y no está bien. ¿Y entonces qué pasa? Que el acreedor, cuando llega la factura, a veces dice que el restaurante Luis Serrano me debe 1.000 euros. Este tío le debo 1.800, me debe 1.800. Administrador concursal. Bueno, si me había dicho la concursada que debía 1.000 y el acreedor me dice que es 1.800. Problemas en la contabilidad. Malo. Voy a tener que trabajar más. Voy a tener que auditar todo. Voy a tener que pelearme con los acreedores. Con el concurso. Mal, mal. Es muy importante, por eso es muy importante que la contabilidad esté cuadrada y las deudas sean las que son, ni más ni menos. Determinación de la masa activa y la masa pasiva. ¿Qué es esto? Bueno, pues la determinación de la masa activa es todo lo que tiene la empresa, si tiene construcciones, si tiene maquinaria, si tiene derechos, si tiene los derechos de traspaso, si tiene, ¿qué es lo que tiene la empresa? Existencias, todo, o sea, lo que tiene la masa activa. Y luego tenemos la masa pasiva. La masa pasiva es todas las deudas. ¿Qué deudas? Pues pólizas de crédito, hipotecas si compramos un local, toda la deuda con proveedores, administraciones públicas, seguridad social, hacienda, con el arrendado si tenemos deuda, todas las deudas que tenemos con los trabajadores si tenemos deudas. Y entonces, con todo esto, después de que el administrador ha comunicado todos los créditos a los acreedores le han contestado en el plazo de un mes, ha determinado cuál es la masa activa, cuál es la masa pasiva, porque ya tiene toda la confirmación de los créditos por parte de los acreedores, emite un informe que lo envía a juzgado. Y ese es el informe de la administración concursal. Esto más o menos son 2 meses. ¿Qué posibles soluciones tenemos? Pues bueno, un convenio con acreedores. Un convenio con acreedores. Nosotros empezamos con una mercantil e hicimos concurso en. La preparamos en abril, presentamos el concurso en septiembre y nos dieron el auto de admisión el 31 de octubre. Esta empresa abrió la fase común y quería llegar a convenio. El problema que tenía esta en cuestión es que tenía a corto plazo muchísima deuda, pero muchísima, unos 600.000. Y luego a corto plazo 600.000 y a largo plazo tenía 100.000. Y claro, yo lo veía obvio, decía, pero vamos a ver, si aquí el problema que hay
es que nos tienen que reestructurar la deuda, mandarla a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros, de esos 600.000 euros que teníamos a corto, solo pagábamos intereses, pero pagamos unos gastos financieros a lo mejor de 50 o 60.000 euros anuales. Y prácticamente amortizábamos 3.000, 4.000. No íbamos a vivir tanto para poder pagar la deuda a ese ritmo. Antes de presentar el concurso, nos reunimos con los bancos, con las entidades financieras, porque toda la deuda es en entidad financiera. ¿Qué nos ofrecían los bancos? No, toma un producto para pagar nominal de 50.000 euros que se devuelve en 3 meses, toma un adelanto de TPV, el famoso click and play, tal, pero me estás dando deuda a corto, o sea, me estás financiando a corto plazo, yo te estoy pidiendo financiación a largo. ¿Qué pasa? Que el del banco nos estaba metiendo todos los productos y en ese momento nosotros teníamos que tragarlos hasta que reestructuramos todo, hicimos bien un análisis, vimos que la empresa iba a salir con éxito y la presentamos a concurso. Y bueno, y entonces ahí es cuando ya nos sentamos con ellos y les dijimos, joder, si lo hemos estado intentando, si hemos estado intentando hablar contigo, con banco 1, banco 2, banco 3, no habéis querido, nos decíais que no, nos dabas click and play, nos dabas todo financiación a corto plazo, mira este balance, mira cómo está la deuda, esto no es viable, o sea, es económicamente rentable, financieramente no es viable. ¿Qué pasa? Que bien, empezamos a hablar con ellos, el restaurante funciona muy bien, facturaba en... porque a partir del 31 de octubre, toda la deuda de atrás se queda para el concurso. Y luego se hace... esto es deuda concursal y luego, a partir del 31 de octubre, es créditos concursales. Entonces, yo, a partir del 1 de noviembre, el restaurante sigue funcionando con total normalidad, el administrador vino, nos dijo que tenía que firmar, que iba a poner la firma mancomunada, es decir, tiene que firmar el administrador de la sociedad y aparte el administrador concursal las operaciones. Pero para el día a día, compra a proveedores, la caja, cobrar, tal, pagar alguna pequeña factura, contratar y todo eso, prácticamente el administrador no se metió. Nosotros teníamos, mensualmente, le hacemos un resumen de todo, cuenta de explotación, control de tesorería, previsión de pagos, todo, y él veía que teníamos una rentabilidad buenísima. Estábamos moviendo en un 20%. Una empresa factura 100.000 euros mensuales, pues es pasta. Claro, ya no llevábamos la mochila de los 600.000 euros a corto plazo. Ya no tenía que pagar todos los meses 25 o 30.000 euros entre intereses, entre la pequeña amortización que se hacía. Y muy bien, continuamos. Noviembre muy bien, diciembre muy bien, enero ya empezó a flaquear, pero no empezó a flaquear por un tema de estacional de enero. Es un restaurante que trabaja al lado de un polígono en Valencia, y un polígono industrial, con lo cual vive mucho de los negocios del polígono. ¿Qué pasa? Que el polígono ya empezó a respirar todo el tema del COVID y allí se empieza a notar todo antes. Cuando hay una crisis, se nota 2 o 3 meses antes. Y cuando la economía se está reactivando, se nota antes que en otros restaurantes. ¿Qué pasó? Que claro, en enero ya reducimos plantilla, tiramos de existencias para evitar compras a proveedores, o sea, optimizamos brutal. Pero no salían los números, pasamos de facturar, creo que eran 90, facturamos 50 y tantos. Febrero, otra caída ya, pues tenemos que facturar 80, 85 y se facturan 40, tal, y en marzo ya sabéis lo que pasó, que os voy a contar. Cerrado. ¿Qué pasó? Que este señor no quería ir a liquidación, porque quería llegar a un convenio, de hecho estábamos negociando el convenio con los bancos, con una serie de quitas, un aumento de plazo, una carencia de un año o 18 meses para poder afrontar las deudas y coger músculo financiero, pero pilló todo esto y le hemos tenido que mandar a liquidación. Honestamente, yo desde que tuvimos la primera reunión y se decidió hacer el concurso, yo le dije, oye, a ti te interesa irte a liquidación, no tienen prácticamente garantías, o sea, te van a quitar una casa valorada en 300.000 euros y te vas a quitar 800.000 euros de deuda, pues oye, has ganado 500.000, es sumar y restar. Bueno, ahora veremos más adelante. En caso de que no haya convenio, o el aprobado no se cumpla, nosotros no llegamos a presentar convenio porque fuimos a liquidación, ya no aguantábamos tanto. Se abre la apertura de fase de liquidación.
Vale, concurso de acreedores. Vamos a volver a repasar un poquito. Se solicita el concurso, se admite el auto, se abre la fase común con el concurso de acreedores. Si no llegamos a un convenio o no se acepta nuestro convenio, se abre directamente la fase de liquidación. O sea, vamos directamente a liquidación. Declaración de concurso. ¿Qué necesitamos? ¿Es necesario un abogado y un procurador? Sí, el abogado es necesario para presentar todo en el juzgado y el procurador, bueno, pues es el que lo tramita. Necesitamos también un buen economista, un buen asesor fiscal atrás, porque el abogado sabe de lo que sabe y el asesor fiscal sabe de lo que sabe. Y es importante que tengamos toda la información y que las decisiones sean las mejores, porque aquí luego no podemos volver hacia atrás. Aquí si nos equivocamos, lo pagamos. Se presenta en los juzgados donde tenga el domicilio la empresa, pues en este caso si es una empresa de Zaragoza, se presentará en los juzgados de Zaragoza. ¿Y qué documentación es obligatoria presentar? Pues bueno, una memoria económica y jurídica de la empresa. La memoria económica de la empresa, pues la constitución, si han habido ampliaciones de capital, los resultados de los últimos años, todo esto. ¿Qué lleva la memoria jurídica? Pues cuando se constituyó también, el objeto social, va junto, es un mismo documento. ¿Quiénes son los administradores, los socios, si había alguna compraventa de participaciones? Pues bueno, toda la parte económica y legal de la empresa, pues una pequeña biografía de los últimos años o de la empresa. Inventario de bienes y derechos. Lo que hemos dicho, esto corresponde con la masa activa. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos debe? Porque eso va a ser con lo que vamos a poder hacer frente en caso de liquidación o lo que nos va a permitir llegar a un convenio en caso de convenio. ¿Qué tenemos? ¿Qué funciona en nuestro restaurante? ¿Si tenemos derecho de cobros? ¿Qué acuerdos tenemos? Todo. Luego la relación de acreedores. ¿Cuántos acreedores tengo? ¿Cuánto les debo? En esa relación debe ir todo. CIF, no, razón social, domicilio, teléfono, persona de contacto, obviamente el importe, las facturas pendientes, todo. Debe ir absolutamente todo. Luego la plantilla de los trabajadores también. ¿Cuándo entraron? Su DNI, su nombre, su teléfono, su cuenta bancaria. ¿Cuándo entraron? ¿Qué tipo de contrato tienen? ¿Qué categoría? Todo, absolutamente todo. De los trabajadores también. Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios. Hay que hacer las cosas bien, yo siempre lo digo, si no tenemos las cuentas anuales presentadas de los últimos ejercicios, nos toca presentarlas ahora. Y bueno, pues cuando vea el administrador verá que íbamos a presentar concurso y que en 2020 hemos presentado las cuentas anuales de 2016, 17 y 18 porque no están presentadas. Y bueno, pues no estamos cumpliendo con tu obligación y también ahí tienen que estar los libros legalizados, por supuesto. Memoria de cambios significativos del patrimonio con posterioridad a las cuentas anuales. Es decir, si las últimas cuentas anuales que hemos presentado en 2018, pues tendremos que presentar una memoria de si han habido ampliaciones de capital, si se ha hecho algún préstamo, si alguna deuda con socios, pues bueno, algo significativo comentarlo, porque como todavía no están las cuentas anuales presentadas, el administrador no lo va a poder ver. Un segundo. Bueno, en el auto de admisión, que sabéis que suelen tardar entre 4 o 8 semanas, más bien 8, nos nombran administrador concursal. E insisto mucho, el administrador concursal es un profesional igual que nosotros. No hay que tenerle ningún miedo más que no engañarle, facilitarle su trabajo y él facilitará también el tuyo y a tu cliente. Es importante esto que tenga que el abogado, vuestro asesor, las personas, el equipo que os va a llevar el concurso, tenga toda la información de la empresa. No le ocultemos absolutamente nada, porque es como ir al médico. Si no le digo que soy diabético, no me va a poder dar el tratamiento correcto. Pues esto es lo mismo. Si no me dices todo, y yo no voy a ser responsable de información que no tenga. Bueno, en la fase común... se comunica por parte de los acreedores la existencia de sus créditos. Plazo un mes. Esto es lo que os he comentado antes. El administrador concursal manda una carta
a todos los acreedores diciendo la empresa Restaurante Luis Serrano SL debe al proveedor APS tal, 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 1.000 euros. El vencimiento de esta factura era tanto, fue tal día, corresponden a estas facturas y tal. Y APS en el plazo de un mes deberá contestar diciendo efectivamente, sí, Restaurante Luis Serrano me debe esta cantidad y esta es una factura. ¿Se contrasta? Perfecto. Y va el informe. Luego el administrador concursal hace un informe que lleva también, que por supuesto lleva todo el tema de la masa pasiva, la masa activa y un poco el funcionamiento de la empresa, lo que ha visto él, como las cuentas de explotación. Para esto tiene un plazo de 2 meses. Luego puede pedir una ampliación, que la suelen pedir, luego puede pedir una ampliación de unos meses, de un par de meses más, o sea, llevarlo a 4. Que la suelen pedir siempre. A ver, que no me quiero dejar nada. Vale, también en ese posteriormente, bueno, se determina la masa activa y la masa pasiva, es decir, qué tiene la empresa, qué nos deben y qué debemos. Todo eso también va en ese informe. Convenio de acreedores. Convenio de acreedores es un acuerdo con nuestros acreedores. Es decir, yo le debo a Banco 1, Banco 2 y Banco 3 100.000 euros a cada uno. Vale, pues yo le voy a plantear 3 escenarios. Por ejemplo, escenario A. Te hago una quita del 50%, 2 años de carencia y te pago en 3. Escenario B. Escenario B o 2, escenario 2. Hago una quita de un 40%, una espera de 18 meses y te pago en 5 años. Vale. Escenario 3. Hago una quita del 20%, una carencia de 12 meses y te pago en 8 años. Bueno, ese es el acuerdo. Eso es lo que yo les estoy solicitando. ¿Qué me van a decir ellos? ¿Cómo me vas a pagar? Plan de pagos, fechas e importes. Dime cómo vas a cumplir con estas obligaciones. Es decir, si ahora no puedes pagarme, demuéstrame que dentro de 18 meses o 24 o 12 vas a poder pagarme. Tienes que hacer un plan de viabilidad. Tienes que hacer un plan de viabilidad que sea lo suficientemente sólido para que nuestros acreedores quieran aceptar el convenio y acepten que les hagamos una quita y una espera. Es importante que estos números estén bien hechos, sean realistas y luego lo cumplamos. Porque como incumplamos el convenio, nos vamos directamente a fase de liquidación. Y ahí también, pues el administrador ya viene de otra forma. Con lo cual tenemos que ser realistas y hacer un plan viable y siempre tener unos márgenes de seguridad. Este plan de pago se puede reforzar siempre. Podemos meter avalistas, podemos meter garantías inmobiliarias. Siempre huimos de hacerlo. Pero quizá, si le pones una garantía al local, pues igual, o si le pones la garantía a otra propiedad que tú tengas, pues el tío te dice, mira, te hipoteco tal y te lo doy a 15 años. Y tú dices, joder, pues a 15 años, la verdad es que lo puedo abordar mejor y, bueno, es más viable. Siempre se puede hablar, incluso. Es que los concursos son una negociación. Nos ha llegado a proponer incluso que un tercero compre la deuda y sea electrofinancie. Es una negociación. Lo que tiene que estar todo, y lo repito, es todo muy claro. Que no se vean cosas raras. Porque si se ven cosas raras, nadie quiere hablar con nosotros. El administrador quiere hacer su trabajo, terminar, y por supuesto nuestros acreedores no se fían de nosotros. Con lo cual no va el convenio. Vale, ¿qué pasa si se abre, si finalmente no llegamos al concurso y se abre la fase de liquidación? Bueno, pues en el momento que se determina que estamos en fase de liquidación, se vuelve a hacer otro corte en el camino. El administrador de la sociedad deja de ser administrador y ya se pone la administración concursal a llevarlo todo, absolutamente todo. Y es ella la que es responsable de ese proceso de liquidación. Seguimos teniendo muy buena comunicación con ella, la relación no está rota, estamos continuamente hablando con ella prácticamente todos los días, porque hay rentings, hay leasings,
hay cosas que hay que ver qué pasa con ellas. Y se prepara un plan de liquidación. Lo primero que intentan es vender la unidad productiva entera. Entonces, tendremos que encontrar a alguien que o saldrá a subasta directamente, pero lo suyo es encontrar a alguien que quiera adquirir nuestra unidad de negocio. Claro, pero es que nuestra unidad de negocio tiene un personal, tiene unos renting, tiene unos leasing, unos compromisos, un alquiler. Pues bueno, yo puedo decir que ofrezco 50.000 euros. Previo a esto, el administrador concursal, cuando ha presentado el informe, con la calificación de los créditos, que por cierto, ese se me había pasado, presenta un informe donde clasifica todos los créditos, si son de privilegio especial, privilegiados, ordinarios, subordinados, todos los créditos. Los de privilegio especial son aquellos que tienen unas garantías avales, una hipoteca, tiene un privilegio especial porque tiene la garantía propio bien, del propio bien. Otros privilegiados pues son la amistad concursal, la dirección del concurso, son también los empleados, las administraciones, todos ellos. Los últimos en cobrar son las partes vinculadas, es decir, si esta empresa tenía una deuda con el administrador que puso 100.000 euros y tiene un préstamo de 100.000 euros con socio, este socio no va a cobrar, que lo tenga claro. Ni si es de su hija, nada. Las partes especialmente vinculadas son las que salen peor paradas, lógicamente. Estábamos con la unidad... Sí, bueno, pues en ese informe, además, suelen anexar una peritación de la unidad productiva. A mí, peritar una unidad productiva me parece algo tan difícil, porque es que si es que estamos hablando del tema del traspaso, ponerle la valoración, claro, ¿tú en qué valoras? ¿En el inmovilizado? Pero si este local está en un polígono, si este local funciona porque está este tío aquí, a lo mejor, ¿quién va a pagar eso por un local en un polígono? Pues es complicado, bueno, pero hace una valoración. Y luego nosotros presentamos una oferta, o sea, llega un tercero y presenta una oferta. Este tercero ni lo conocemos ni nada. O sea, es un tío que ha visto que se subastaba y presenta una oferta y dice, oye, pues 50.000 euros y me subrogo de 16 personas, me quedo con 4 y me quedo los dos renting de la furgoneta y me subrogo también al contrato de alquiler y tal. Pues hombre, el administrador está diciendo, hombre, estaba valorada en 120.000, pero me da 50.000 y se subroga a 4 personas. Las indemnizaciones de estas 4 personas a 5.000 euros cada una son 20.000. Pues ya tiene 70.000. Ah, y se quedan también los dos renting. ¿Cuánto queda el incumplimiento de los renting? Me costaba 3.000 euros cada uno. Pues ya tiene 76.000, con lo cual ha hecho una oferta, ha puesto 50.000 euros, pero realmente se está subrogando a 26.000 euros más. 20.000 de los pasivos de los trabajadores y 6.000 de los dos rentings, de las cuotas que quedaría de la vigencia del contrato, que normalmente los rentings te hacen pagar el 50% de las cuotas incumplidas. La duración de esto es aproximadamente un año. Se intenta hacer que sea muy rápido. Muy rápido para que cerrar el expediente, poder satisfacer los pasivos que hay, la deuda, si con administraciones, el personal. Intenta hacer que dure un año únicamente. Bueno, ¿qué pasa con los avalistas? Es decir, cuando normalmente nosotros acudimos al banco a solicitar financiación para nuestra empresa, nos han pedido que firmemos todos los socios, administradores y demás. Hemos avalado con nuestro patrimonio, es decir, al firmar como avalistas una póliza de crédito, si esa póliza de crédito la empresa no la paga, la paga el avalista. Lo cual quiere decir que hay que hacer concurso consecutivo de persona física. Concurso consecutivo de persona física es lo mismo que el de una mercantil, que siempre lo suelen tener que hacer cuando la mercantil entra, pues luego los administradores tienen que hacer, tienen también que presentar concurso, o los avalistas tienen que presentar concurso de persona física. Esto, si tienes una casa, una propiedad, pues es complicado porque van a ir a por la propiedad, pero si no tienes ninguna propiedad, pues es fácil que te puedas exonerar de los pasivos, es decir, que no los tengas que pagar. Pides la exoneración provisional y a los 5 años hace definitiva, pides la definitiva. Solo te harían pagar si vienes a mejor fortuna.
¿Qué quiere decir mejor fortuna? Pues no sé, por ejemplo, que te toque la lotería y te toquen 2 millones de euros. Pues debías 400.000, los tienes que pagar. ¿Qué puede ser mejor fortuna? Pues que heredes y que cobres una herencia de 1 millón de euros y pues te intenten que pagues. ¿Qué puede ser? Pues que tengas un trabajo muy bueno y estés ganando 150.000 euros al año. Pues te podrían reclamar que pagases esos pasivos que te derivaron. Pero normalmente no se da el caso. Porque aquí lo que hacemos nosotros es que si prevemos que hay una herencia en la familia, se la pasamos a los nietos, esperamos que pasen los 5 años, pedimos la exoneración definitiva y si tenemos suerte y los abuelos no han fallecido, volvemos a hacer el testamento y se lo ponemos otra vez a los padres. Echa la ley, echa la trampa. Bueno, ¿quién se podría quedar ¿quién se puede quedar nuestro negocio? Como os he dicho, esto es a subasta. Pero, y se lo puede quedar quien quiera que presente una oferta. Se publica 10 días laborables, es decir, 2 semanas en el tablón del juzgado. Y se lo puede quedar quien presente la oferta. Pero claro, nosotros tenemos la relación con el administrador. Nosotros tenemos mucha información de la empresa. Y podemos ser muy rápidos y saber los trabajadores. Tenemos mucha información. Entonces, lo que se suele hacer es que un tercero constituye una empresa. Puja por la unidad de negocio, se habla con el administrador, la oferta que se va a presentar, pues lo que hemos dicho antes, estamos negociando, oye, no, 30, no, tienes que llegar a 40, bueno, pues mira, te doy 30 y te pago 10 a 18 meses, a 12 meses. Normalmente no quieren pasar del año en plazo de pago, ¿por qué? Porque no quieren tener un expediente encima de la mesa 2 años o 5. Entonces, preparamos la oferta y la pasamos. Tenemos que consignar un 5% de la oferta y luego, si es firme, dar un cheque y pagarla. Esta empresa, en un futuro, que es de un amigo nuestro, de alguien cercano, una persona de confianza, al pasado el año, año y medio, una compra-venta de participaciones y se pone mi hija de administrador, o se pone mi mujer, o se pone alguien que no estuviese en la situación de que haya sido avalista anteriormente, y oye, a funcionar y a ganar dinero, a dar trabajo, a pagar muchos impuestos y a que funcione todo bien, para que podamos generar riqueza, que al final es de lo que se trata. O sea, los administradores concursales no quieren cargarse las empresas, ellos luchan porque sobrevivan. Siempre intentan alcanzar el convenio. Porque no queremos mandar a 20 personas a la calle, no queremos liquidar una empresa y que un negocio deje de pagar. Un negocio de esta categoría que factura 1 millón, 1,5 millones, pues os imaginaréis lo que paga de impuestos, pago unas auténticas burradas, y lo que paga de seguridad social. Pues esto no hay que perderlo, hay que luchar por salvarlos. Por eso siempre es muy interesante plantear un buen convenio con un plan de viabilidad fuerte, con un plan de pago fuerte, si se pueden aportar garantías mejor que mejor. Y con esto llegar a un acuerdo y no tener que llegar a la fase de liquidación. Bueno, pero si el restaurante es bueno, normalmente se lo suele quedar a alguien. Si os parece, vamos a ver un poquito, repetimos el esquema del concurso para que lo tengáis claro, que creo que es una cosa que muy interesante y es una herramienta empresarial que debemos de conocer todos, por lo menos saber que existe y que no es tan complejo como se pinta, ni es tan difícil. Luego es que además no se sabe que la empresa está en concurso. Se publica en el BOE, pero eso realmente no se sabe. Y concursos, si hablas con cualquier empresario bueno, presenta concurso alguna vez. Y si no, él, su hermano, su cuñado o algún directivo de su empresa. Esto hay que aprender, es un aprendizaje, ¿no? No tenemos que estar condenados por que una vez nos funcione mal un negocio. Sobre todo si no ha habido dolo ni ningún tipo de, no sé cómo decirlo, de maldad. Bueno, pues repasamos el tema del concurso, ¿vale? Muy rápido. Bueno, ¿qué es? Es un procedimiento legal, que es cuando una persona física se encuentra o se va a encontrar en situación de insolvencia. Por favor, si vemos que nuestro plan de tesorería no se sostiene,
empecemos a mirar opciones. Lo primero, financiación. Pero tampoco vamos a ver qué financiación nos ofrecen. No hagámoslo de coger 50.000 euros para devolver dentro de 3 meses y que me cueste 2.000 euros de intereses, porque eso nos estamos apretando, nos está subiendo el agua cada vez más. Si tenemos problemas financieros, la financiación es a largo plazo, no es a corto. Tiene que ser a largo plazo. Cuando hablo de problemas financieros, son problemas grandes. No es que, oye, pedir una póliza de crédito de 10.000 porque cuando llueve viene menos gente. No, eso no, eso es, para eso están las pólizas de crédito, financiación a corto. Pero si yo tengo un problema de que he perdido 30.000 euros o de que tengo que comprar un camión que vale 30.000 euros, no me puedo financiar esos 30.000 euros con una póliza de crédito. Y no puedo financiar, sufragar las pérdidas del ejercicio anterior, que perdí 60.000 euros con una póliza de crédito 60.000 euros, porque es que es del género tonto. La póliza de crédito de 60.000 euros va a estar dispuesta al 100%. Todos los años me va a generar intereses. Todos los años intereses. Renovación. Que si el seguro que me cuelan, que si la comisión de apertura, que si la notaría, al final haces cuenta de una póliza de crédito de 60.000 euros a un tipo de interés del 4 con tata, te metes unos 3.000, 3.500 euros todos los años y la deuda la sigues teniendo. Coño, pide un préstamo y ponte una letra en lugar de 3.500 anuales, te pones 400 euros al mes, que sean unos 5.000 anuales, y por lo menos vas amortizando. Es que lo de la póliza de crédito tiene su uso. Es para situaciones puntuales. El ejemplo que ponía. Un restaurante que está en playa cuando llueve y tenemos previsto la temporada y todos los pagos del invierno lo hemos metido para Semana Santa. Y llega la Semana Santa y llueve. Coño, pues ahí tendrás que tener una póliza de crédito porque realmente tenías previsto facturar esa semana 40.000 euros y has facturado 18.000. Y tenías unos compromisos de pago de 30.000. Pues te faltan 12.000 euros. Tírate la póliza. Viene el verano, en mayo, lo recuperaremos con las comuniones, con tal, lo recuperaremos. Pero eso es para lo que sirve una póliza de crédito. Si tengo problemas financieros, vamos a largo plazo. Bueno, es el administrador concursal y los socios quien es el administrador de la empresa y el que debe de solicitar el concurso en cuanto tenga el más mínimo sentimiento de que pueda estar en estado de insolvencia. O por lo menos empezar a asesorarse sobre ello. Como hemos dicho, voluntario lo pedimos nosotros. Necesario nos lo pide el acreedor. Si nos lo instan el concurso, estamos fastidiados. Muy fastidiados, por no decir otra palabra. El proceso. Bueno, pues detectamos la insolvencia, solicitamos la declaración de concurso, concurso voluntario. ¿Que no lo hacemos nosotros? Necesario, el acreedor. Se admite, pasa un par de meses, me dan el auto de admisión del concurso con su numerito y su tal, su expediente y me nombra administrador. Ya tengo aquí al administrador y empezamos a trabajar. Se abre la fase común porque no queremos ir directamente a liquidación, sino que queremos alcanzar un convenio. Se comunican los créditos con los acreedores, se determina qué tengo y qué debo y ya hace el informe la administración concursal también con la calificación de los créditos. ¿Qué solución? ¿La posible solución? Un convenio. Nada, nos vamos reuniendo con nuestros acreedores y presentamos tres propuestas. Una, pues en una hago más quita, pero pago a más corto plazo. En otra, un escenario medio en el que hago una quita media y un plazo medio. Y en una, con muy poquita quita, pero más a largo plazo. Más de 8 años no pongáis porque es difícil que lo acepten si no damos ninguna garantía inmobiliaria. O bueno, garantía inmobiliaria o económica, alguna garantía. Podemos ignorar 100.000 euros y es igual de garantía, incluso mejor que cualquier inmobiliario. ¿Que no llegamos al concurso? ¿Que no llegamos al convenio? Fase de liquidación. O sea, apertura de fase de liquidación. Bueno, esto ya lo hemos visto. Se apertura fase de liquidación. Bueno, se declara el concurso, la fase común, demás. Todo esto está visto. Sabemos que tenemos que contar con un abogado y un procurador. Mínimo es necesario. El abogado tendrá un economista y un fiscal porque es necesario. Cada uno sabe lo que sabe y la contabilidad y luego todo el tema de operativa porque cuando estamos en fase convenio estamos trabajando la administración concursal y la concursada de la mano. Y el interlocutor de todo, en este caso, somos nosotros, es el economista. Se presenta a los juzgados que tenga la empresa, la memoria económica, el inventario de bienes y derechos, la relación de acreedores, plantilla de trabajadores, tienen que estar presentadas las cuentas anuales,
Eso es muy importante. Cumplir, por favor, con todas las obligaciones que, del registro y con todas las obligaciones de Hacienda y con todas las obligaciones de todo. Todos los formalismos los tenemos que llevar perfectos. Bueno, lo que hemos comentado, el auto, nos nombran administrador, el informe, se termina más activa y pasiva, acuerdo con los, ya estamos en la fase del convenio, intentamos llegar a un acuerdo con nuestros acreedores, con citas, esperas, planteamos tres escenarios, un buen plan de pagos, un buen plan de viabilidad, si podemos aportar alguna garantía mejor que mejor. Ojo, que si nos aprueban un convenio y no lo cumplimos, nos vamos a fase de liquidación sin mediar palabra con nadie, ahí ya no hay tutía. Y bueno, luego la apertura de la fase de liquidación, se cesa al administrador de la sociedad, entra la administración concursal a ejercer la administración de la sociedad, se elabora el administrador concursal tiene que hacer elaborar el plan de liquidación de la empresa, que es decir, cómo se va a ir liquidando. Lo primero que propondrá es la venta de la unidad de negocio completa y lo que quede, pues irá, si nadie puja, pues irán vendiendo al por menor todo. Esto suele durar un año. ¿Qué pasa con los avalistas? Pues que tendrán que presentar concurso de persona. ¿Qué pasa con los avalistas si los hay? Que tendrán que presentar concurso consecutivo de persona física. Ahora los juzgados les están diciendo a los administradores concursales, que esto es muy bueno, que el mismo administrador que lleva la mercantil lleva la administración también del concurso de persona física. Esto es buenísimo, porque antes pasaba que tenías aquí un administrador y luego pedías y le tenías que contar todo lo que había pasado. Y claro, prácticamente no tenías mucha empatía con él. Y encima el concurso de persona física, los honorarios son mucho más bajos, con lo cual no era el mismo feeling. Ahora, el administrador que hace el concurso de la mercantil también lleva el de la persona física. Y además, quieren que sea rebelde, que se deje cerrado el de la persona física en un plazo de 3 meses. Bueno, pediríamos la exoneración de los pasivos, la exoneración provisional de los pasivos. Y si no hemos venido a mejor fortuna ni pasa nada, pues después de 5 años será definitiva. Mi recomendación es que durante ese tiempo, pues hombre, no hagas mucho ruido, ya me entendéis. ¿Quién se puede quedar en nuestro negocio? Cualquier persona, cualquiera que puje. Pero lo fácil es que se la quede alguien cercano a nosotros. Un socio, un amigo que se pueda hacer socio, un conocido, alguien de confianza. Es muy bueno que la empresa que puje tenga antigüedad, es muy importante, y luego y que no sean personas vinculadas, que no sean personas especialmente vinculadas con la concursada. Pues nada, liquidado. Hola. Aquí estoy. Hola. Vaya rollaco ha soltado. No. Muchas gracias, Luis. Qué va, rollo. Ha sido muy interesante. Además, has tocado parte también algo jurídica, todo el tema de traspasos y bien. La verdad es que nos has dado una visión un poco más cercana, lo que te comentaba antes, de lo que son pues todas estas materias económicas, que al fin y al cabo son complejas. Siempre decimos que, bueno, que nuestras empresas del sector suelen ser autónomos, pequeñas empresas, que claro, muchas veces ellos piensan que hay cosas que se les quedan demasiado grandes, ¿no? Y que piensan que pueden llevar ellos toda su gestión y bueno, también encontramos muchas entidades mercantiles que son titulares de empresas en el sector de la hostelería y ahí la complejidad a la hora de presentar documentación pues es mucho más costosa que lo que es un autónomo. Pero bueno, la verdad es que ha sido una muy buena sesión y te agradezco mucho pues la claridad con la que has explicado temas, como tú dices, bastante técnicos, así que no es tan fácil. Un placer. Yo espero que se haya entendido lo máximo, que es lo que trato, es que lo entienda todo el mundo, porque hay muchos tecnicismos, hay muchos rollos y claro, no quiero entrar en esas cosas, porque para eso ya, si algún día llegan, que ojalá no lleguen, ya nos tienen a nosotros para explicarle todo al detalle y... Claro. Sí, yo siempre, incluso desde cámara, cuando hacemos mis compañeros, toda la gente que asesora a emprendedores, que son economistas, pues ya, yo siempre ellos transmiten a las personas que, bueno, que se les pueden dar unas pinceladas y que tengan, que está muy bien que todos sepamos por dónde nos da el aire, por decirlo así, que sepamos de qué hablamos. Otra cosa ya es que a la hora de descender, pues bueno, sean los profesionales los que lo hagan.
Tenemos apenas casi ninguna pregunta. La verdad es que la gente ha estado muy callada hoy. No sé si por el tema que es complejo, solo había una sugerencia de una participante que nos decía que a lo mejor quizás lo has podido explicar durante la sesión, pero que qué recomendaciones harías en la compra de una empresa para gestionar un negocio. Entonces, así recomendaciones en general entiendo que es un poco complicado, pero bueno, a lo mejor no sé si le puedes dar un matillo y decir, pues mira, hay que tener en cuenta principalmente, pues estos son los aspectos. Vamos a ver, no sé si me he preguntado, comprar una empresa ya constituida, le voy a responder a las dos cosas para acabar la duda. O si me pregunta qué va a constituir una empresa y qué recomendaría en esa empresa para explotar un negocio. Entonces voy a contestar primero a la compra de una empresa con antigüedad. Una buena auditación, que esté muy bien auditada, que certificados de no deuda, certificado de no deuda con seguridad social, certificado de no deuda con la agencia tributaria, cuentas depositadas en el registro mercantil, certificado de no deuda con proveedores, todo que esté certificado, firmados los balances en la escritura de compra, que se adjunten. Claridad, ¿no? Claridad y transparencia, es decir, que todo lo que tú compras está limpio, al fin y al cabo, ¿verdad? Todo en la misma escritura de compra-venta adjuntado, los certificados de no deuda, los balances, las sumas y saldos donde se refleja que no hay ninguna deuda. Sumas y saldos son otros informes que tenemos los economistas, que lo que nos dicen al final es cuánto le hemos comprado, cuánto le hemos pagado y si le debemos o si nos debe. Pues esto tiene que estar a cero. Y si hay alguna deuda, que nosotros seamos conocedores de que se le debe 1.000 euros al alquiler y aún así yo lo compro sabiendo que debo 1.000 euros. Pero bueno, yo he firmado que debo 1.000 euros. Ya está. Pero no pueden ser luego 2.000. Entonces claro, todo eso es una escritura. Y luego, si va a constituir una nueva empresa para adquirir un local, le recomendaría un buen capital social. No el 3.000. Pon 9.000 euros de capital social. Si luego ese dinero lo podemos volver a sacar y hay 1.000 instrumentos para que nos vuelva a llegar al bolsillo. Pero a mí una empresa con capital social de 9.000 euros, de cara a un banco tiene otra imagen. Y de cara a un proveedor tiene otra imagen. Y de cara a una licitación tiene otra imagen. No es la típica empresa que constituimos con 3.000 euros, que es el mismo, que en ocasiones ni se aportan los 3.000 euros porque dicen, che, voy a aportar un iMac, un iPhone y un iPad, valorados en 3.000 euros, capital social no dinerario. Joder, ese tipo de empresas es que están hechas prácticamente, sabes, que no tienen solidez, no tienen fuerza. Entonces, recomiendo eso, un buen capital social, unos buenos socios, muy importante también, y nada, que cumpla con toda la normativa, que cumpla con todas las obligaciones y cada caso a su gestor. La verdad es que es muy importante, yo no, lo que te comentaba, no llevo la parte económica, pero es cierto que, bueno, tengo una formación jurídica que la rescato de vez en cuando y es un poco también vocación la que se tiene, ¿no? Cuando has estudiado algo y realmente a la gente le dice siempre, es súper importante y por eso con vosotros lo comparo un poco, lo llevo al mismo, en ese terreno a lo mismo, ¿no? Es decir, es muy importante lo que firmas, los documentos de los que dispones al principio y lo que ves va a marcar tu vida entera. Y a veces le digo a la gente, es que lo va a marcar, es que según lo que firmes o según el documento que te han dicho diciendo que tenían o que dejaban de tener, va a marcar tu trayectoria después. Y es que puede ser que no levantes cabeza si algo en ese momento no lo has mirado bien, o puede ser que todo sea maravilloso, o lo que tú dices, que me han informado de que esto es así, que hay una deuda, y la admito, lo compro, y bueno, pues fenomenal, pero lo conozco. Las sorpresas que han venido después a mucha gente cuando han venido acá nos han dicho, es que han aparecido con esto, tal, y no has mirado el contrato, no miraste, tal. Claro, luego ya es tarde y bueno, no vamos a estar castigando, pues hay que intentar solucionarlo. Pero es complicado. Hay que hacer los deberes bien. Y luego, claro, sobre todo también, por favor, un estudio de viabilidad antes. Un estudio de viabilidad que realmente veamos que el negocio es viable. Por lo menos que lo pueda ser. No emprendamos un negocio que no va a ser viable, porque por mucho que nos empeñemos, muchas horas que echemos, muchos profesionales que nos rodeemos, si no es viable, no es viable. O sea, claro, si yo tengo un alquiler de 4.000 euros y solo tengo 20 plazas, no es viable. Eso claro, no es viable, a no ser que montes un restaurante pues como el de Quique da Costa o cualquiera de estos que te pegan 600 euros y punto. Pero sí, ya son excepciones, son claro, excepciones. Muy bien, pues ¿no hay ninguna pregunta más? Nada, no tenemos ninguna pregunta más. Yo siempre les voy diciendo que se animen, pero no sé si nos tienen miedo o qué ocurre. Bueno, pues nada, como no se anima a última hora ninguna persona, pues volver a agradecerte mucho, Luis, nada, tu participación. Y enhorabuena por tus explicaciones y tu ponencia, un placer, ya sabes dónde estamos, aquí en Zaragoza, mis compañeras de Cámaras Aragón también,
así que espero volvernos a ver pronto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Un buen día a todos. Eso, igualmente. Y a los demás, muchas gracias por participar y nos volvemos a ver el miércoles, el viernes de nuevo otra vez. Gracias, un saludo. Hasta luego.